Ladies Basabe pegó el primer cuadrangular de su carrera en el octavo inning en cuenta de 1 y 2. Basabe sacó este batazo de 393 pies que encontró a tres hombres en base, lo que lo metió en los libros de historia como el tercer jugador de Tampa Bay que conecta un Grand Slam como primer jonrón en las mayores. Los Rays le ganaron en casa 12-4 a los Rockies de Colorado. Con este batazo de vuelta completa damos inicio a esta edición de Arepa Power, el mejor reporte con las actuaciones de los venezolanos en la más reciente jornada de las Grandes Ligas, presentado por Sella Tu Parlay, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo Recarga Nocturna para que no bajes tu ritmo y juegues mejor. Recibirás un bono de 15%. De esa manera puedes disfrutar al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parlay. Nuestro jugador destacado del día es Jesús Luzardo, de los Marlins de Miami, quien lanzó juego de 2 hits, un boleto y 7 abanicados en 6 innings para llevarse la victoria frente a los Padres de San Diego. Luzardo usó 88 picheos, 54 de ellos en la zona de strike, para propinar, junto a los relevistas de Miami, 9 arepas a San Diego. El jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., se robó 2 bases para llegar a 58 en la temporada. Terminó el encuentro con actuación de 4-2 con boleto y el doble número 30 de la temporada, en victoria de 3-2 sobre los Mets de Nueva York. William Contreras, receptor de los Cerveceros de Milwaukee, se fue de 2-1 con 2 carreras anotadas y 3 boletos para ayudar en triunfo de su equipo sobre los Mellizos de Minnesota 7-3. El también receptor Gabriel Moreno de los Cascabeles de Arizona fue parte de la ofensiva que venció a los Rangers de Texas 6-3. Moreno bateó de 4-2 con doble, 2 carreras anotadas y 1 impulsado. Los Marineros de Seattle llegaron a 8 victorias al hilo al derrotar 6-3 a los Medias Blancas de Chicago. El tercera base de Seattle, Eugenio Suárez, se fue de 3-1 y recibió 2 boletos. El segunda base de los Guardianes de Cleveland, Andrés Giménez, batió de 4-2 con 2 carreras anotadas y se robó la base número 21 de la temporada en victoria de Cleveland sobre los Dodgers de Los Ángeles. El jardinero Everson Pereira de los Yankees de Nueva York hizo su debut de Grandes Ligas el mismo día que fue subido por el equipo su compatriota Oswald Peraza. Pereira se fue de 3-0 y recibió boleto en el 9.º juego en fila que pierden los Yankees. Y así hemos llegado a la parte final de esta edición de Arepa Power con todo lo mejor de las actuaciones de los venezolanos en la más reciente jornada de las Grandes Ligas. La invitación para ustedes, para que se queden conectados a todas nuestras producciones a través de las plataformas digitales de Baseball Play. Recuerden que esto es presentado por Sella Tu Parlay, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo Recarga Nocturna para que no bajes tu ritmo y juegues mejor. Recibirás un bono de 15%. De esa manera puedes disfrutar al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parlay. Soy Michelle Liendo y será hasta pronto.